Pabellón Nacional, a cargo del doctor Carlos Galdo Márquez, director de Salud en Moquegua. Señor director de la Red Asistencial Moquegua, doctor Carlos Galdos Márquez, señor director del CAP 2 Torata, doctor Daniel Sánchez Alarcón, ¿no? Señor jefe de la unidad de administración, Fernando Cuellar, de salud, ¿no? Señor gobernador, Ruyer Estoraica, doctor de Torata, ¿no? La bienvenida a esta ceremonia de primer año de aniversario del Centro de Atención Primaria 2 Torata, ¿no? Y administrativo que labora en este centro, ¿no? Es un día muy importante hoy para nosotros y muy especial, ¿no? Hace un año ya que abrimos las puertas en esta locación, ¿no? Ubicada en La Pascana. El día 17 de marzo de 2010. El local donde actualmente funciona este centro asistencial es el Club de Madres de la Pascana, el cual gracias al trabajo conjunto de las autoridades en misión y autoridades de la Pascana, se emite el documento por compatibilidad de uso, farmacia, tópico y adhesión, contando para esto con un total de 14 profesionales de salud. Hasta el momento se ha prestado atención desde que se aperturó hasta la fecha 2.208 asegurados y se ha realizado aproximadamente 16.760 atenciones, además realizándose diversas campañas de prevención y promoción de la salud. Se trabaja conjuntamente con la Oficina de Referencias y Contrarreferencias del Hospital 2 Moquegua para aquellos casos que necesiten de una atención especial. De la institución educativa Vidal Herrera Díaz de Yacango, y a la vez agradecerle por el importante aporte que realiza en beneficio de la niñez y juventud estudiosa a través de la atención preventiva de salud. Es propicia la ocasión para expresar nuestro saludo fraterno a todo el personal médico, asistencial y administrativo de la institución que tan acertadamente dirige. Doctor Carlos Galdo Márquez, director de la Red Asistencial Moquegua de Salud. Señor Fernando Cuellar Salas, jefe de la Oficina Administrativa de la Red Asistencial Moquegua de Salud. Doctor Miguel Flores, jefe de la Oficina de Coordinación y Prestaciones de la Red de Salud. Señor Ruyer Estoraica, gobernador de Torata. Mayor Vilca, jefe de carreteras. Su oficial Helio, jefe de compañía de bomberos. Funcionarios, personal asistencial, tanto del CAP Torata como de la Red Asistencial Moquegua de Salud. En este primer año son muchas las experiencias que hemos vivido, anécdotas, cosas para la alegría, cosas también para la reflexión, pero que nos ha servido para crecer, para madurar y para realizarnos más como profesionales y sobre todo como amigos, que creo que es la fortaleza de este centro asistencial. Desde el año 2006 se empieza con el actual gobierno una política de salud destinada, en lo que a seguridad social se refiere, a acercarse más al asegurado y a tratar de aumentar el apoyo hacia lo que es la prevención y la promoción de la salud. Esto a través de las unidades básicas de atención primaria, o UBAPS, como son conocidas a nivel nacional. Actualmente, desde el inicio del año 2006, de este régimen, a lo que va del año 2011, se han creado más de 65 UBAPS a nivel nacional. Una de estas UBAPS es el Centro de Atención Primaria 2 de Torata, cuyo inicio o cuya proyección fue iniciada el año 2009 en la gestión del doctor Víctor Jara y con el apoyo del doctor Guido Pinares, que ahora ya no está con nosotros, pero gracias a él y al trabajo denodado en unión
con el municipio de Torata, que nos hubiese gustado tener aquí algún representante, en unión con el Club de Madres de Dulce Porvenir. Saludo también a la señora Miriam, que está aquí, gracias a ella y a todo el personal que compone el Club de Madres. Y junto con la Junta Vecinal de La Pascana, se pudo utilizar este local del Club de Madres para viabilizar este centro de atención primaria. Y no solamente ha sido el esfuerzo de las personas que he nombrado, ha sido mucho esfuerzo más. Personas asistenciales, personas de informática, personas que han venido desde Lima, personas que han venido desde muchas partes del Perú para analizar y ver la viabilidad de ese proyecto y que ahora es una realidad. Ahora, actualmente, con el apoyo del doctor Galdós, esta gestión se continúa. Este proyecto de Centro de Atención Primaria 2 Torata, con los equipos que tenemos ahora ya completos, estamos día a día atendiendo a más de 60 pacientes, hasta 80 pacientes por día, como ya lo han escuchado. Desde el inicio de funciones, en marzo del año pasado, hasta el día de hoy, tenemos más de 16.000 atenciones. Esto significa que hemos comenzado a hacer una labor de atención al asegurado y atención primaria hacia el asegurado. Es preferible prevenir una enfermedad que comenzar a curarla. Esto tiene un mayor costo. Todavía faltan algunas cosas que creo que con el tiempo van a superarse. Sabemos que Torata tiene un clamor popular que es la atención nocturna de salud. Hay normas que a veces nos restringen, hay situaciones que tenemos que saber capear, pero creo que en un futuro, ojalá Dios quiera y con el apoyo de la dirección, vamos a poderlo conseguir. Con el apoyo de dirección también, ojalá esté pronto aquí nuestra ambulancia. Doctor, seguimos esperando. Agradecer infinitamente a las autoridades que están aquí, al mayor jefe de carreteras que siempre nos ha apoyado, al suboficial Helio, todo el agradecimiento con todo nuestro corazón. Él ha sido una pieza fundamental para el traslado de pacientes que se han encontrado en casos de emergencia. Para los administrativos de la red, para, que nos han apoyado en todas las gestiones que ellos conciernen, al personal asistencial, al doctor Miguel, al ingeniero Gary, que los molestamos cada 15 minutos cuando comenzó recién este centro. No porque quisiéramos molestarlos, sino que la necesidad nos obligaba, pero han estado ahí siempre presentes. Y una persona también que me estoy, bueno, no la estoy obviando, pero sé que ha estado también presente y viendo todo el manejo de los asegurados, porque había que hacer una inscripción, separar a Moquegua, separar los asegurados de Torata para que ya pertenezcan a este CAP. Les daré las gracias al doctor Darío Juárez, que está también presente con nosotros. Él ha hecho el trabajo junto en coordinación con UNIA para poder hacer la separación de estos asegurados y ver a quienes pertenecemos Moquegua y a quienes pertenecemos Torata. Trabajamos también con los colegios, con el colegio de Yacango. Agradecemos al director presente, al colegio José Carlos Mariate y de Torata, a tantas personas, y sobre todo agradecer a la pieza fundamental, a la parte fundamental de este centro asistencial. Agradecerles a mi equipo de trabajo, al doctor Alan, la doctora María Ángela, el doctor Miguel Rosas, la doctora Gabriela, Karina, Yevet, Erika, Sonia, Jessica, que entiendo está apoyando ahora en Moquegua, Shirley, que también estuvo con nosotros hace un tiempo, Alex, José, Guillermo, ¿no? Entonces el equipo que ha trabajado con nosotros. Unos primero comenzamos, ¿no? Y después llegaron los serums, que también están próximos a irse, a los cuales les auguramos y les deseamos todo lo mejor del mundo para engrandecerse como profesionales y como seres humanos. A ustedes, muchachos, gracias. Y las disculpas del caso si en alguna ocasión he sobrepasado alguna norma o de repente le he dado un poco más la voz. Gracias al doctor Galdós por el apoyo decidido, el apoyo denodado. Gracias a la gestión de la red, a todos ustedes. Seguimos trabajando por el CAP Torata. Esperamos a que crezca, no solamente personal, sino físicamente, especialistas. Y bueno, seguimos haciendo trabajo por la seguridad social. Estamos concluyendo una gestión. Espero que la que sigue, siga con esta política de acercarnos más al asegurado, de tener prioridad en lo que es atención primaria y por siempre tener adelante una palabra. Estamos trabajando por el Perú. Estamos haciendo patria.
lo que nosotros hacemos hoy día va a ser lo que cosecha una